Creo que en esta ocasión el canal se está poniendo muy, pero muy otaku, porque vamos a hablar de Hatsune Miku. Y pues, ¿qué más otaku que la propia Hatsune? Bueno, Hatsune Miku no tiene un anime, entonces no tiene por qué ser otaku, pero el diseño como tal viene de Japón, entonces todos los japoneses medio otaku. Pero bueno, la cuestión es que en este video tenemos 50 curiosidades de Hatsune Miku. Espero que les guste el video. Ah, no, pues wow. Qué buen momento para que falle el monitor. Qué buen momento. Vean, estoy a punto de grabar el video. Y vean lo que le pasó a mi monitor. O sea, ¿ustedes creen que esto sea normal? Por lo general yo... vean, ya resucitó. ¿Qué son estas rayas? Bueno, en fin. Por lo general yo conecto la laptop a esta pantalla y ahí veo todo, pero... vamos a aprovechar que ya se arregló el problema para continuar con el video. Antes de comenzar, tengo que aclarar algunas cosas. Vocaloid es un sintetizador de voz, el cual permite que expertos en el software puedan crear canciones con voces humanas, sin necesidad de que precisamente un humano preste su voz. Sí, ya sé, los cantantes están a punto de perder su empleo. Bueno, puede que aún no, pero en un futuro muy cercano tal vez sí. El caso es que Hatsune Miku es un vocaloid, o sea, un personaje que canta mediante este sintetizador antes mencionado. Y pues aquí les traigo 50 curiosidades de dicho personaje, o sea, Hatsune Miku. Y algunos vocaloids y algunas curiosidades sobre el programa. La cosa es que no se puede hablar únicamente de Hatsune Miku sin mencionar a Vocaloid o a alguno de los otros personajes derivados de este programa. Así que comenzamos. Antes de hacer giras mundiales y cantar frente a cientos de personas, Hatsune Miku no era más que una simple voz sintetizada a través de un software llamado Vocaloid. El programa Vocaloid surgió debido a que desde hace muchos años existen programas sintetizadores de música que permiten emular los sonidos de muchos instrumentos físicos e incluso crear sonidos totalmente nuevos, pero siempre se tropezaban con la misma piedra a la hora de querer agregar un vocalista a esa música sintetizada, ya que en ese momento no existía ningún sintetizador y ocupaban coordinar a cantantes reales para agregar su voz a la melodía. Y debido a esta necesidad, surgió Vocaloid. A pesar de lo que muchos creen, Vocaloid no fue creado en Japón. Fue creado por españoles, pero tuvo una mejor aceptación en el continente asiático. O sea que me acabo de contradecir porque acabo de decir que Vocaloid es japonés y pues no, es español, lo acabo de recordar. Cuando hice estas curiosidades, las investigué y me acabo de dar cuenta de que sí, no es japonés, es español. Ok, continuamos. Miku es la Vocaloid más conocida del programa, porque sí existen más aparte de ella. Obviamente, o sea, obviamente existen más aparte de ella. Jin y Len Kagamine no tienen ningún parentesco definido a pesar de su similitud física. O sea, me están diciendo que estos dos personajes se ven como gemelos y no son absolutamente nada. O sea, si se visten igual y se parecen y no son gemelos, no son parientes, no son nada, de verdad tienen un problema o algo les pasa. ¿Cómo van a ser dos personas? Bueno, dos personajes físicamente idénticos, vestirse igual y no tener absolutamente nada que ver. Bruno, Maika y Clara son los únicos vocaloids españoles y sus diseños son diferentes a los vocaloids orientales.
Megurin Eluka es la primera Vocaloid bilingüe. Hatsune Miku, la traducción de su nombre al español, sería el primer sonido del futuro. Según datos oficiales, Miku tiene 16 años, una estatura de 1.53 metros y un peso de 42 kilos. O sea, ¿qué le pasa? Pesa 42 kilos, tiene 16 años. O sea, ella tiene anorexia. Claramente está fomentando la anorexia. Eso está mal, está muy mal. A la hora de crear a Miku, hubo confusiones, ya que el diseñador no tenía idea de qué era un sintetizador de voz, ni cómo se vería una computadora cantante. Originalmente Miku tendría otra apariencia según los bocetos del diseñador, hasta que finalmente se quedó con un estilo característico de coletas. Miku fue lanzada por primera vez el 31 de agosto del 2007 para el software de Vocaloid 2.1 y tuvo tanto éxito que fue considerada la primer idol virtual japonesa y de hecho ganó un premio en el All About en ese mismo año. Hatsune Miku es tan popular que en el 2014 Miku abrió el concierto para Lady Gaga. Número 14. Para el lanzamiento del software Vocaloid 3.0 llamado Hatsune Miku V3, los servidores se sobrecargaron ya que eran muchas las personas que lo esperaban. La tecnología del software Vocaloid ha sido utilizada para traer de vuelta voces como las de Elvis Presley o Michael Jackson. Hatsune Miku tiene el apoyo o patrocinio de más marcas que el que tienen muchas celebridades de carne y hueso, como Tiger Woods. Algunos de sus patrocinadores más importantes son Sega, Yamaha, Google, algunos equipos de carreras de autos, por nombrar algunos. Saki Fujita, la persona que le dio voz a Hatsune Miku, también hace la voz de Ymir en Shingeki no Kyojin. ¿Quién es Ymir? Yo nunca he visto ese anime. O sea, no me maten, perdón, pero es que yo no veo mucho anime últimamente. Vocaloid tiene diversos juegos rítmicos para diversas consolas, pero como es de esperar, la franquicia más popular es Hatsune Miku Project Diva. Número 19. Hatsune Miku tiene su propia revista llamada Miku Pack, o sea, el pack de Miku. O sea que si ustedes ponen pack de Miku en Google, les va a salir la revista, no les va a salir otra cosa, les va a salir la revista de Hatsune Miku. Pongan esto, Miku Pack en Google. Ya me entró curiosidad, voy a ver qué sale si ponen Miku Pack en Google. Probablemente sí sea lo que me estoy imaginando que les va a aparecer. Ah, no, sí, de hecho les va a salir la revista Miku Pack. Si pueden buscarlo en Google. O sea, este video es family friendly. Hatsune Miku tiene canciones oficiales así como canciones creadas por los fans. Sin embargo, sus canciones más populares son las creadas por los fans. Kagami de Lucky Star aparece por un breve momento vestida como Miku. Número 22. En Soku Sayonara Setsu. ¿Por qué le ponen esos putos nombres a los anime? No les pueden poner las aventuras de Pepito. Tienen que ponerle... ¿cómo era? Soku yo Sayonara Setsubo Sensei. O sea, jamás. Bueno. En ese anime, en el episodio 13, Miku también hace una breve aparición. Ya, feliz y contento, o sea, en ese anime aparece Miku, ya. El Toyota Corolla 2011 fue anunciado como Miku como portavoz de dicha campaña. En Monster Hunter podemos utilizar un traje alternativo de Miku. Hatsune Miku aparece haciendo conciertos en el juego Fantasy Online 2,
y además hace el tema de introducción del juego. Como vemos, los fans quieren ver a Mickey en todos sus videojuegos favoritos. Es por eso que se han creado mods donde ella aparece en juegos como GTA San Andreas o Skyrim. La cebolleta que lleva Hatsune Miku fue dada por los fans a partir del video Levan Polka. Su canción World Is Mine se situó en el puesto número 7 en la lista de los 10 mundiales individuales en su primera semana de ventas. Parte de su popularidad se debe a que los japoneses subían covers de sus canciones en el sitio Nico Nico Douga, el cual sería el YouTube oriental. En Navidad del 2012, la empresa Costa Inc. lanzó el primer cosplay oficial de Hatsune Miku. Es habitual que muchos de los vehículos de transporte público aparezca la imagen de Hatsune Miku, ya que ella es patrocinada por la principal empresa de transporte público en Japón. Una teoría de por qué Miku es tan popular dice que los japoneses son más susceptibles a demostrar afecto a objetos inanimados. La revista Clash contó con Hatsune Miku como su estrella de portada. De no ser por Hatsune Miku, el software Vocaloid no hubiera sido tan popular como lo es hoy y probablemente hubiera pasado desapercibida. Hatsune Miku es un androide de un futuro cercano donde las canciones están olvidadas. ¿Qué puto porro se estaba fumando el mae que creó, todo esto de los Vocaloid y todo eso? Miku fue creada originalmente para cantar únicamente en japonés, pero actualmente puede cantar en muchos idiomas, incluyendo el español. Papá y mamá, les deseo muy buenas noches. Espero que esta vez tenga muy dulces sueños. Es hora de que los adultos duerman. Los primeros Vocaloids de cada idioma siempre son femeninos, a excepción del inglés, que el primero fue León. Actualmente existen 65 vocaloides diferentes, además de Hatsune Miku. En realidad creo que son más, porque me pareció ver en otra publicación que eran 70 o 75. Pero el caso es que son más de lo que estoy diciendo, porque la página donde investigué, entre comillas, me robé. Bueno, en realidad era al revés, me lo robé, entre comillas, investigué. Esta información creo que está un poco desactualizada, pero sí, son más de lo que estoy diciendo. Hatsune Miku cantó en español a Vikina en el Expo Anime 2014 en Los Ángeles. Actualmente existen más de 100.000 canciones creadas por los fans utilizando la Vocaloid Hatsune Miku.
Al igual que el punto anterior, existen más de 1,000,000 de imágenes e ilustraciones de Hatsune Miku creadas por fans. El género musical en el cual es más utilizada es en el J-Pop. Hatsune Miku apareció en Just Dance 2016 en su versión exclusiva para Japón. Un estudio revela que la popularidad de Miku no se deriva de su condición como diva virtual, sino de una fuente diferente, la cual es su modelo abierto, el cual indica que constantemente fans crean canciones nuevas, ilustraciones nuevas y demás derivados, sin temor a los derechos de autor, ya que los creadores así lo quieren, ya que debido a esto la fama de Miku sigue en aumento constantemente. En la campaña antes mencionada de Toyota, estos intentaron cambiar el puerro que usa Miku por un hot dog, lo cual causó que los fans se enfurecieran, sin mencionar que también cambiaron su apariencia. Los juegos de Project Diva fueron los causantes de las ventas del PlayStation Vita en Japón, ya que casi todos los japoneses se compraron dicha consola con el único fin de poder disfrutar de este juego. Miku tiene diferentes aspectos dependiendo del ilustrador por el que pase. Sin embargo, las únicas dos versiones oficiales son la clásica y la chibi, basada en las figuras Nendoroid. El ending número 6 del anime Watamote está cantado por Hatsune Miku y está compuesta por el productor Utsu-P. Muy bien. Hay un episodio de Phineas y Ferb donde Isabela baila como Levan Polka. La canción Levan Polka de Hatsune Miku es una parodia a la canción Levas Polka del grupo Louis Tuma. ¿Quién carajo es ese? Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse, comenten, pongan en los comentarios de qué les gustaría que fuera el siguiente video de curiosidades. Y creo que esto fue todo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Rin y Len Kagame no tienen ningún parentesco. Rin y Len Kagamine no tienen ningún parentesco. Originalmente Miku tendría otra pareja. Y de hecho ganó un premio en el All About en ese mismo año. Vocaloid tiene muy... No veo ni verga. La cebolleta que lleva Hatsune... ¡Ay, Dios!